¡Hola! ¿Qué tal? Ahora sí, estoy en Gran Canaria, en la presentación internacional de la MacMor 8 Mile. Ayer miré el tiempo y decían que estaban a 9 grados. He llegado aquí y está todo el mundo en bañador. Bueno, ya veremos, que la isla tiene montañica. De momento estoy intentando encontrar la habitación en este hotel, que es el hotel más grande de Europa. Son las 6:15, hora canaria. Porque mi móvil ha cambiado la hora automáticamente, me ha parecido lo más. Imaginaros el tiempo que hace que no hago un cambio de hora. Me voy a poner a currar rápido porque hoy, para mí, es un día en el que hay un sorteo para vosotros. Cuando estéis viendo este vídeo, ya, el sorteo ya habrá sido. Ya habrá acabado también. O no habrá acabado. A lo mejor está en vigor. Si está en vigor, o sale por aquí. Y si no está en vigor, pues a estar más pendientes en Instagram, porque es donde hago los sorteos. Y seguimos con otro modelo, que bueno, ya veréis que va muy en línea un poco con la filosofía de la marca. Las motos tienen pintaza, pero pintaza, pintaza, ¿eh? Ahora el plan es ir a cenar, que estamos todos un poco desfallecidos porque hemos llegado aquí, que eran las 4 de la tarde, nos han hecho la historia del palito este de marras y no hemos comido más que unos bocadillitos que habían allí. Ahora vamos a cenar y mañana a las 8:30 ya, encima de las motos y de ruta, hay 180 kilómetros de super mega curvas. Tengo muchas ganas de probarlas, fíjate tú, porque me han parecido que están súper chulis. Por si no me acuerdo ya de grabar nada más hasta mañana, pues hasta mañana. Os he dicho que no os iba a hablar nada más, pero esto os lo tengo que enseñar. Pero si el espesor es dura, ninguna necesidad. Estamos debatiendo. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Esto ya es desayuno, comida y cena. No, no, que hoy cenamos bien, ¿eh? Hace buen día, 17 grados. ¡Qué guay! Es súper ágil. La primera sensación es de ostras, qué ágil es. Esta moto, la MacMor 8 Mile, tanto en su versión street como en su versión scrambler, que es la que estoy llevando yo ahora mismo, va a ser el buque insignia de MacBook para este, como mínimo para el 2022. Es la moto en la que han puesto más ilusión, más ganas y más desarrollo. Ya sabéis que MacBook actualmente, que pertenece a Motos Bordoy, no hacen absolutamente todo el proceso de diseño, desarrollo, configuración y fabricación de la moto en España, sino que tienen un acuerdo con una macroempresa china a la que, partiendo de una base preexistente, le añaden toda la configuración y todos los cambios que ellos quieren para que la moto final sea la que ellos quieren. Si bien en la MacBook tuvieron bastante intervención,
para la configuración a su gusto de esa moto, en esta hay muchísima más intervención. Es decir, la base de la que partían estandarizada es mucho más pequeña para que al final salga un producto con los criterios de calidad y con la geometría y con las configuraciones que Bordoy quiere, que saben un huevo de motos, ¿eh? Son una familia que saben muchísimo de motos. Ay, mira, Carlos lleva un casco que me dejó a mí para las fotos de la presentación de la 8 Mile 125. Esta es a 500, son 500 centímetros cúbicos. El motor es el motor de la Montana XR5, pero mapeado totalmente diferente, porque se espera que el comportamiento de estas motos sea totalmente diferente. Mira, aquí está Oscar Pena. Oscar Pena, que es el que tengo delante. Esto va a quedar constancia. Estuvo el otro día con otro personajillo del sector valorando si yo tenía entre 42 y 47 años. La madre que los parió a los dos. Sí, sí, pero claro, al otro no le puedo etiquetar en el canal de YouTube porque no tiene canal de YouTube. Así que hay que ir todos al canal de YouTube de Oscar y decirle un ya te vale. Le tenéis que poner en los comentarios un ya te vale. A ver cómo acelera. Ah, pues está guay, ¿eh? Hombre, la verdad es que es muy cómoda de posición. Retiene bien. Voy a intentar hacer esta curva en quinta a ver qué pasa. Bueno, bien, bien, no necesito cambiar de marcha. El manillar es bastante ancho, la posición es muy erguida. Es una posición realmente cómoda. Eso permite, yo creo, que sea una moto bastante polivalente, que esto ellos te lo explican. Es una moto polivalente para el uso diario. La versión Scrambler, que es la que estoy llevando yo, está pensada para que le puedas dar un uso de off también. La ventaja de utilizar una Scrambler para off en vez de una Maxi Trail es la agilidad de movimientos, la facilidad para llegar al suelo y el peso de la moto. Estas motos pesan 179 kilos, la Scrambler en seco, y 173 kilos la otra, la de carretera, en seco. O sea que aquí hay que añadir líquidos y tal. Bueno, os voy a hablar, ahora que estamos en el punto de foto parados sin hacer mucha historia, os voy a hablar un poco de las motos con ellas aquí. Esta es la STR, que es la Street, y aquella de allí, aunque parece el mismo rojo, no lo es, es la SCR, que es la Scramble. Ambas tienen la misma estructura, la misma base y la misma geometría, pero tienen ciertas diferencias que hacen que el comportamiento final sea diferente. A mí me está molando mucho. Realmente la STR, que es la Street, fijaros que tiene una pintaza increíble, pero luego cuando te subes es tan bajita. ¿Qué medía Telva de altura? Esta es la señora de las alturas. ¡Uy, me encanta la STR! ¡Me encanta! ¡Le llego perfecta! ¡La pinipón! ¿Mide cuánto el asiento? 7,90 la STR, 8,20 la SCR. ¿Ves? Yo lo llego perfecto con la STR y mido 1,60, que siempre lo digo. ¿Es? Es que no es importante saber las cosas, sino saber quién sabe las cosas. Aquí el hombre importante de las motos. O sea, hay muchos hombres importantes en estas motos, pero este es el cabeza pensante de la ingeniería de la moto. Bueno, parte de ellos. Bueno, sí. Vale, pues ahora todas las críticas os dejo su correo aquí y directamente. No va a haber críticas. Lo que tenéis que hacer es ir y probarla. Ah, quilicua. Explicar lo que queráis, pero probar la moto. No, sí, hay que probarla, ¿eh? Porque lo que pasa que tú la ves y ya sabes que la moto, o sea, ya le pones unas expectativas altas porque la moto tiene pintaza. O sea, no te esperas que esto vaya a ir mal. Ya dices, bueno, ojo. Esto tiene que ir bien. Aquí, al que ya le habéis ido al canal a machacarlo, está haciendo ver que monta algo. Ah, está montando una cámara. Voy a grabar cómo funciona el basculante por los brazos
con la progresividad que aportan las violetas, porque las violetas, el amortiguador va anclado a violetas y no directamente al basculante. Esto es una cosa que jamás lo diré yo. Es tan técnico que tú dirás, pues mira, vamos a... Interesante, oye. Cuéntanos más. Pues que eso es importante porque da bastante progresividad a la suspensión para que sea menos seca, menos rebotona, sobre todo en zonas de badenes o en zonas rizadas, de asfalto y todo eso. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Oye, con los periodistas del sector de las dos ruedas. Influye mucho el amortiguador, el rebaje del amortiguador, el chasis, todo. Todo, todo, todo. Y ahora vamos hacia arriba del todo, que hace frío y parece ser que llueve un poco, así que me he puesto las bolsas de basura. Me está gustando esta moto, voy con la Scrambler otra vez. Es bastante fácil de conducir. Una de las diferencias que hay entre las dos, aparte de la llanta y de las ruedas, bueno, de la llanta y del neumático, aparte de eso, también es el recorrido de las suspensiones. En el caso de la Scrambler, que está pensada para un uso de off, las suspensiones son multirregulables. En cambio, en el caso de la Street, que el usuario de una Street prácticamente eso no lo va a regular de ninguna de las maneras, simplemente es la suspensión trasera la que es regulable en precarga. Hemos hecho un alto en el camino aquí, en lo que ha dicho un compañero, que si veis su vídeo... No has hecho nada. En motos por mil han dicho. Es el pico de las nieves, no sé qué. Esto es Mordor. O sea, me falta que me salga Gollum por detrás diciéndome dónde está mi anillo, que me lo has mangado. Además, tengo las motos subidas a dos piedrecicas y si me subo para enseñaros el tema de la altura, aunque Telva ya lo ha comentado, lo mismo acaban ahí abajo. Así que creerme cuando digo que llego muy bien en la Scrambler y llego muy, bueno, increíblemente bien en la Street. Son dos motos realmente interesantes porque dan una nueva opción a todo el público que es novel o a todo el público que no quiere llevar un armario ropero o una moto de no sé cuántos mil caballos que tienen ahora las motos, que no es necesario porque para el tipo de carreteras que tenemos y para la normativa que tenemos en circulación no se necesitan tantísimos caballos. Me parece que además de acabados están súper bien, ya son pintonas cuando las ves, pero cuando las conduces están como bien acabadas, están bien, están francamente bien y aunque están colocadas en la gráfica en la media, yo creo que de calidad están bastante por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en esta cilindrada. Y ahora, como hay más gente que tiene que hacer el stand-up, yo me voy a ir al trote, a la parte de arriba, a seguir haciendo contenidos para vosotros. La verdad es que las carreteras que tenéis aquí en Gran Canaria, ¡wow! Son muy estrechitas, a mí me gustan un poquito más anchas, pero tenéis un asfalto espectacular. ¿Por qué no? Estoy por decirle a los políticos que tenemos nosotros en Cataluña, como mínimo los de Cataluña, de oye muchachas, veniros aquí a ver este asfalto. Nos dais unas cuantas vueltas, ¿eh? Como podéis comprobar, los intermitentes no son autocancelables. Claro, en estas que son tan paellas y tan de subida, al no bajar de marcha le cuesta un pelín. La moto tiene 46,7 caballos, si no recuerdo mal. Creo que dijeron 46,7, pues una 500 y es el motor de la MacBook Montana XR5, así que tiene que ser la potencia esa. No recuerdo cuando las curvas os salen en pantalla los datos. Estamos, o sea, el restaurante es una cueva. Ernest, habla desde allí. Espero que lo hayáis oído. O sea, se oye como si lo tuvieses alrededor. Sonido estereofónico. Estroboscópico. Si le estás... Los cines que se gastan un dinero en el sonido se han equivocado. Tienen que hacer las películas dentro de la HX2. Después suave, ¿eh? En Canarias. Claro,
Telva va con la moto que llevaba yo antes y yo voy, o sea, la Scrambler, y yo voy con la Street que llevaba ella porque quiero probar la Street. Ahora vamos a ir hacia el hotel porque queremos, hay un grupito que se va a hacer más curvas, pero quiero grabaros un poquito más de contenido y se nos va a hacer de noche porque eran las 5 y algo. Esta, la Street, es un poquito más bajita, son 790 milímetros el asiento, cuando la otra son 820, y las ruedas de 17. También la suspensión, ya os he dicho antes que es un poco diferente, y el neumático es diferente. Antes de que se me estropee el audio, porque voy a entrar en autopista, deciros que llevo unos kilómetros con la versión Street y me parece bastante más fácil de conducción. Me gusta mucho, es tan bajita, es tan chiquita, pero no se nota que es una moto pequeña, es una moto que tiene apariencia. Bueno, yo entro en la autopista, así que voy a cortar el rollo y haré el cierre del vídeo esta noche desde el restaurante maravilloso al que vamos a ir a cenar, de una estrella Michelin, y que voy a aprovechar para daros toda la envidia del mundo mundial. Bueno, ya es la última parte, esta ya es gusto por daros envidia, que es el restaurante de esta noche. ¿Verdad que sí? Que nos vamos a poner vídeos. Totalmente. Restaurante La Acuarela. ¿Acuarela? Acuarela, pues eso. Hay de la moto un montón de cosas que no os he contado, pero muchísimas, porque me las estoy reservando para no daros, no os lo voy a dar todo de golpe, porque entonces es muy guay y no mola. Así que os vais a tener que esperar a otro contenido. Atentos. Atentos. Empezaremos con un borreguito. ¿Qué es? Queso de pajonal, crujiente, con mojo picón, en este caso no. No lleva el mojo porque lleva un pimentón. Y la tarta de queso azul de San Agustín con cebolla de Galdar. A ver, os había dicho que el cierre lo hacía durante la comida, pero es que yo no puedo estar, mira, sale Sergi detrás diciendo ya está la pesada esta otra vez, que he dejado un montón de información por daros, que queda para el siguiente vídeo, que va a ser no unas primeras impresiones tipo presentación, sino va a ser la prueba de verdad de las motos. Y que el berberecho, que hay uno, y jengibre, que nada, que espero que hayáis hecho todo lo que tenéis que hacer, like, suscripción, campanita, y que nos vemos en el próximo vídeo. Y si os hago el cierre del vídeo aquí dentro, soy como como en un cuento de hadas.